tertulias, hace 10 años, que no hace tanto, de hombres, ¿eh? Y tú eras la mujer que entraba un poco a romper ese estereotipo. Efectivamente, yo era la cuota femenina, digamos, en esa tertulia con otros 3 varones, más el doctor, o sea, 4. Empezamos con César Beltrán y luego seguimos contigo. Y estaba con Pedro Nuño de la Rosa, aquí presente, José María Bueno y Blas de... Los tiempos que estamos con tanta polarización política, Diego, ¿tú cómo ves el papel de una televisión osada, como pretendemos ser nosotros, abierta, independiente, estas cosas? No sé si nos ves necesarios o no. ¿Tú cómo ves este asunto? Pues otra pincelada más de las que estábamos comentando antes aquí en el café. Evidentemente que hace falta un medio de comunicación como este, su línea, porque, editor, pues todo el que diga que es totalmente apolítico, todo el mundo tiene su línea. Y eso hay que hacerlo sin ningún tipo de empacho, sin ningún tipo de descaro, sin ningún tipo de complejo. Y comentaba la importancia de esta televisión local, que ofrece imágenes locales, que ofrece información local, que entrevista a gente del pueblo local, que entrevista a políticos locales, porque yo que tengo la experiencia de la... Sabes que las cadenas de radio generalistas cada día han ido recortando y recortando programación local, y eso, pues bueno, lo habrán hecho por ahorrar costos, pero antes en las cadenas de radio se podía oír y ahora todos son 5 minutos, 10 minutos, y por eso la gente... Esta es la experiencia. Al final es que es elemental, ¿no? Yo creo que tanto lo que decías de las columnas, ¿no? De el que lee un medio local o el que ve pues un medio local, como es el caso de la tele 12TV, pues quiere temas de la actualidad de su tierra, ¿no? Es decir, que al final si uno quiere ver pues temas nacionales, pues tiene otros muchos medios pues que no están a pie de calle, por así decirlo, de lo que pasa en su barrio, ¿no? Lo que has comentado, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Porque al final está todo muy saturado de... Y sobre todo en la actualidad nacional que hay, que toda España es Cataluña, ¿no? Y ha llegado un momento y hubo cotos de la actualidad que prácticamente pues todo estaba ocupado por lo que pasaba en Barcelona, ¿no? Y en las otras provincias catalanas. Pero hay... otras cosas, hay otros temas para los alicantinos en este caso, ¿no? Y que no todo pasa, todo lo que ocurre, no, el trascendental no ocurre en Cataluña, ¿no? Y yo creo que eso, medios como 12TV son elementales, ¿no? Para entender y comprender pues lo que pasa, ¿no? Y voy más...